La policía allanó en el norte de Quito una oficina de una empresa que tendría vinculación con el caso de los Panama Papers. Según las investigaciones, la organización se dedicaba a vender y promocionar bienes al mercadeo de encuestas de opinión y la captación ilegal y prestación de dinero con altos intereses. Varias personas aseguraron que fueron estafadas por los representantes de la empresa. Tres personas están detenidas. Costa Rica, en México, en las Islas Vírgenes Británicas, entre otros lugares. Los dineros se remitían a estos lugares y luego la gente se quedaba solamente con papeles. Hice una inversión de 13 mil dólares. Me explicaron que el banco me paga poco y que haga la inversión aquí y que es algo bueno. Les digo que me manden 3 mil dólares y a los 2 días de eso me dice que perdió todo.